Y hoy nos vamos a Migraciones en Breña, en el centro de Lima. Nos vamos a hacer unas diligencias que tenemos pendientes allí y atravesamos el tráfico de la ciudad, que yo sigo pensando no es el mismo tráfico que había en Lima antes de la pandemia. Sigo pensando que el tráfico no ha reaparecido completamente y ahorita es mucho más fácil recorrer la ciudad. Las idas de Migraciones, que para mucha gente podría ser un fastidio, para mí no lo es tanto, ya que representa un viaje al siempre mágico centro de la ciudad, un centro que a mí me gusta muchísimo, y el mismo edificio donde se encuentra Migraciones, que me parece una obra de arte tanto por fuera como por dentro. Lamentablemente, como es lógico, por dentro no tenía permitido grabar. Ahora nos dirigimos a una parte del Callao que yo conozco muy poco. Esa parte donde está la Fortaleza Real Felipe, la Plaza Miguel Grau y el Puerto del Callao. Lugares que he recorrido muy poco y que quiero conocer mejor. Además es un lugar donde hay diversos museos, pero el clima no era el mejor, no era el que yo esperaba. Yo quería grabar todo con mejor luz para que se viera mucho mejor. Entonces no me bajé, simplemente hicimos recorrido en el carro, vimos el lugar y sin darme cuenta estaba ya en la punta. Muchas veces había estado en la punta y no me había dado cuenta lo cerca que estaba de esta zona que acabo de mencionar, y sin darme cuenta ya estaba allí. Your sense of humor makes it all worthwhile. Don't make me wait, it's not a funny game. You know just what I feel. Please tell me your love is real. You make me smile when I think of you. If I am down. El clima no era el que buscábamos. Parece que ya el clima en Lima está comenzando a cambiar y decidimos irnos al otro extremo de la ciudad. Decidimos irnos hasta Barranco para buscar un lugar de comer que nos habían recomendado, pero nos encontramos un barranco que tampoco esperábamos encontrar de esa manera. Un barranco que estaba full de gente, una cantidad de gente que yo nunca había visto en ese lugar, y no logramos encontrar ni siquiera un pequeño espacio para estacionar el vehículo. Así que seguimos paseando, seguimos adelante y el camino nos llevó hasta el Mercado 28, lugar donde puedes conseguir muchas opciones para comer y nosotros las aprovechamos. Enough.
otro gran día en la ciudad de Lima. Les agradezco mucho por acompañarme y espero verlos en el próximo video. Cuídense mucho. Chau, chau. Bye.